Bien, quinto domingo de Cuaresma. Ya se acerca la Semana Santa. Dentro de 8 días estaremos ya en el Domingo de Ramos. Y la liturgia de la Iglesia nos sigue preparando de una manera magistral para que vivamos con profundidad esa hermosa semana. La semana de todas las semanas. La semana que cambió la historia del mundo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 20 a 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad los digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué opinan ustedes si hoy saliera la noticia? Se termina la guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que haríamos fiesta en el corazón. Estaríamos contentos, ¿verdad? O también termina la guerra entre Israel y Gaza. También sentiríamos un gran alivio. Pues bien, el anuncio del Evangelio de hoy es precisamente: Dios quiere una alianza nueva con nosotros. Dios ha venido precisamente para vencer en Jesucristo el pecado, la muerte, los odios, las venganzas, las separaciones. Dios ha venido a unir lo que está desunido. Dios ha venido a traer perdón donde, como en una pequeña planta, se ha posado el mal del odio, del mal recuerdo, del desprecio. Jesús ha venido para enseñarnos a que somos hermanos, a que nos abracemos mutuamente, a que vivamos la alianza nueva que es Él, porque Él ha venido a traer una alianza nueva que no es la alianza de los fusiles entregados, de los cañones silenciados. No, es la alianza de un amor que perdona, de un amor que se hace ternura, de un amor que hace posible
que se pueda vivir mejor en el mundo, a pesar de tanto dolor, de tanta aflicción, a pesar de tantas espadas que atraviesan el corazón. Por eso se escuchó una voz. ¿Te acuerdas lo que dice el Evangelio? Yo lo he glorificado a mi Hijo. Volveré a glorificarlo. Es decir, Dios recibe gloria a través de Jesucristo si nosotros vivimos la nueva alianza del perdón y de la paz, de tener cero guerras contra los hermanos, de tener cero ambivalencias y lejanías con el hermano, de tener entonces el abrazo siempre acogedor de Jesús, la nueva alianza del Padre. Señor, este domingo, gracias. Hemos recibido tu gloria y te glorificaremos amando como tú. Y para ello, como dice el final del Evangelio, cuando sea levantado en alto, precisamente voy a glorificarlo todo, atraeré a todos hacia mí. Sí, Jesús, desde la cruz nos atraes como un imán, porque en tu cruz encontramos el baño del perdón. Quedamos bañados en tu sangre para que aprendamos a dar la sangre, nuestra vida, en honor y gloria de amor y de nueva alianza, que es tu amor compartido con todos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.